Okay, this afternoon we're going to an auto museum here in La Molina called Nicolini's. So, hope you enjoy. Inside the compound of Nicolini's car museum, and when you come up to the gate, they'll open up the gate and you can park inside. This is where we parked. So there is no street parking, you have to park inside. Pay 20 soles per person, and then you can come up to this area and a guide will take you around and show you around the museum. Alright guys, so we're inside and this is a 1963 Mazda. This is the first car. So, and this is an R360 Mazda. Yes, this is a Chalmers 24 Master 6. Six cylinder right there. And obviously they have lots and lots of cars. So we're gonna go floating around looking at all of them. ¿Y cómo se llama esta otra vez? Es el Wanderer. La descripción lo tienes a la mano derecha tuyo, por favor. Oh, Wanderer. Es alemán. Oh. Okay. Hey guys, check this guy out. This is the Wanderer. Tandem Sport 1915 German car. It has one seat. It's very narrow. And who knows, probably unique. Y este es el Ford. And this is a 1924 Touring Model T. Oh. And okay. And this is a Boyer Voiturette 1901. So this is the oldest car in the whole collection. 1901. I don't think I've ever seen a car this old. And it's been restored to original specifications, original condition. Now every car in this museum is in full working order. Este parece Steam. Este es un Clement Bayard del año 1913, francés. Y, oh, let me see. Este es como Steam, no es un motor. ¿Cómo se llama? Explosión con gasolina, no es a vapor, no es petrolero, diésel, no. Vapor. No tenemos auto a vapor. Alright, this one is a... This one is Clement Voyard, 1913, French car. Wow. Y este es un Clement francés del año 1903. Este es uno de los primeros vehículos que ingresaron al Perú. Que hoy podamos verlo físicamente, este Clement. Esta maravilla de auto fue adquirido, comprado en el departamento del Cusco. Un Renault francés, 1908. There we go, 1908 Renault. Brass Londelet. Wow. Oye, como... Me imagino que eso es el freno. Freno de mano y para hacer los cambios. Sí, y tiene la
No. Sí, los pedales. Los pedales. Sí, para hacer los cambios. Wow. Oh, y esto es un Chevrolet. Capitol, 1926. All right, this is a 1926 Capital Series AA Touring 1926 Chevy. I kind of like the way the lights are built back in the 20s cars. It looks awesome. ¿Vos tienen esta una motora también? Esa es una moto Ducati italiana. Ah. Una Woody, Station Wagon. Por el año 47. There we go. Woody. Packard, Station Wagon. Oh, Packard. 1949. There you go, 1949 Packard. Y luego tenemos el pequeño gigante asiático que es un Datsun japonés, 1935. ¿Este? Sí. Oh, wow. Ahora es Nissan. Sí. This is a Datsun 1935 Roadster 14. Now, obviously it's called the Datsuns and Nissans now, but did you ever believe that a Datsun would look like this? El Ford Modelo A. Oh, cuando cambiaron de T a A. Sí, sí, sí. El último modelo T se fabricó en el año 27. Sí. A principios del 28 sacan el modelo A. Este es en versión Tudor 28, sí. Y este es en Phaeton. Ambos son 28. Yo creo que a mí me gusta más un poquito más del Phaeton porque le puedes quitar la capota. Más descapotado, sí, claro. Sí, este no. So that's a 1924 Phaeton and that's a Tudor right there. Y aquí tiene la bestia del Cadillac. Cadillac del año 56. Cadillac. The Dodge Brothers. Ese es auto. Yeah. Del año 26. 1926 Dodge Brothers. Y, wow. Y grande. El Dodge Brothers que estamos trabajando en el taller de los años 30. Wow. Así. So they're repairing a Dodge Brothers from the 30s. And here we have a Lincoln. Lincoln Phaeton Braun 1925. Check this. This is a beast. Con este auto comenzó, wow, la colección Jorge Nicolini. Oh. El primer auto de la colección. Eso fue que se ve grande. Quiero que veas la nota, por favor. Sí. Mira la nota. No lo vas a creer. Okay. This car was found in Arequipa in the 60s and was brought to Lima as a taxi for the, un taxi. Wow. Carmen de la Legua Route, Mr. Jorge Nicolini purchased it in 1962 as the first car in his collection. So this is the first car in the entire collection. And this thing looks like mint. Wow, bello el carro. Es lo que ahora lo conocemos como la combi. Wow. El pequeño bus para llevar los pasajeros. ¿Y este de qué año es? 56. 1956 Cadillac. Este es un sedan de Ville. Look at that, sedan de Ville. This is huge. Four door. But you can go all the way around. It's like a yacht. Kind of like the Lincoln over there. This is huge. Yeah. Check this out, a 1928 Packard 526 Roadster. Isn't that a thing of beauty? Check it out. Studebaker Land Cruiser. Yeah, this is more like a more modern design. Este carro estaba más adelantado, pero para su tiempo. Y por eso fracasó comercialmente. Yeah, el público no estaba preparado. Exacto. Sí, sí, sí. So this is a Chrysler Airflow Town Sedan 1934. ¿Por qué fracasó? Estaba muy adelantado para su tiempo. La gente parece que no lo entendían, pero tenía muchas tecnologías nuevas. 59. Sí, oh, sí, el 59 sí. Tienen esta. Sí, el ojo de gato. Sí, el ojo de gato. Este es el pick-up y ahora va a salir un auto.
So check this out. This is a 59 El Camino. Creo que el camino, ¿cuál era el primer año del camino? ¿59? 59. Yo creo que fue el primero. Oh. Entonces, Chevy. Chevy 53. Rolls Royce. Kaiser americano 51. Y luego tienes de los móviles 98-67, fue el carro de la mamá de Jorge Nicolino. Sí. Y el Inco Continental del 73 fue el carro de su papá. Esto todavía se ve en Estados Unidos. Este será de Bill Cadillac. 26.000 millas tiene de uso. ¿26.000? Nuevo. Mira, está nuevo, sí. El Edsel. El famoso Edsel. No le fue muy bien a la compañía. Dos años, mamá. Dicen que la tecnología en el Edsel era moderna, pero que también la máscara no le sirvió de nada. Pero era buena tecnología. Sí. Y este Advanced Design, yo tengo uno de 52. Así, es chévere. Pero con 19.000 kilómetros, ¿no? No, no. Así está esta. Oh, look at that. It's a 1952, just like mine. But obviously this one has been restored. Está todo original. Oh, este es el Impala 59. Tiene los ojos de gato. 59 Impala. All right, guys, so this was a presidential Cadillac, Fleetwood, 1953. So four Peruvian presidents used this car. Hence the flags on top, or, well, on the front. All right, just to give you a little bit of history of this car. This car was used by former Peruvian presidents, General Manuel Odría, Manuel Prado, Fernando Belaunde, Terry, and General Juan Velasco Alvarado. It was also used by His Highness Prince Akihito of Japan, General Charles de Gaulle of France, and Mr. Richard Nixon of the USA during their visits to Peru. So this car is definitely very historic right here. America. Wow, 1950 Allard, the only one in South America. 1950. Solo se fabricaron 21 autos en aluminio para competencia. Wow, they're made out of aluminum. Only 21 were made. Logo del museo. Si te das cuenta, el auto rojito está estampado en todas las inscripciones. En mi camisa también. Oh, check it out. This is an Auburn Speedster. Model Speedster 851 SC 1935. Now that is something different. The engineers who designed this car made it, yeah, made it look like a boat in the back. Check it out. Isn't that a thing of beauty? This car is amazing. Well, todos los carros aquí son increíbles. This is supercharged. You see that right there? Oh. So, wow. Look at those tubes. Exhaust tubes, I believe. And then you have a Stutz. 1928 Stutz here. And they're known to be huge. Long. Here's another. Here's a Pierce Arrow, 1934. 1248 Cabriolet, and this, another huge car, is a Pierce Arrow 1603 Touring 1936. Hoy tenemos la certificación que este Pierce Arrow fue de multimillonario Rockefeller. So this car used to belong to J.D. Rockefeller. Wow. Alright guys, I don't know if you can see that. That's Chip Foose with Mr. Piccolini. That way you get an idea what he looks like. All right, guys, so we're going into salon number two. Tío, ¿y con cuál carro te quedarías tú de todos? Si te dan a elegir uno. Tengo que ver. Pero uno de ellos. Yeah, I know. So this is a 1946 Willys Jeep.
Check it out. My grandfather used to have one in Puerto Rico that looks almost like this. I think his was either a 50, 51, or 52. Oh. Todo se ha hecho un buen mantenimiento. Una buena limpieza. Oh. All right, guys. So we're going into talleres. These cars are under restoration. This is where they fix them and paint them all. Wow. Chevrolet, GTO. Peugeot. Mira, un Peugeot. Americano. Really? Americano. This is another supercharged car. This is another American car. I think he said Pirelli. ¿De qué año? 69. '69 Jaguar. Riviera, 63. So we get to see behind the lines how these guys are working with these cars and restoring all the cars that are going to head up to the museum. El próximo auto que vamos a trabajar es este de atrás. ¿Y cuál es este? Este es un Fiat del año 1937. Oh, wow. El próximo auto que vamos a restaurar. 1937 Fiat. Oh, el 67 me dijo. 67, ese. So this is a 67 Mustang hardtop. It's under restoration now. It could take like anywhere from 8 months to a year and a half, maybe two. But it's definitely on the way. So maybe next year when I come back, it'll be fully restored. A Jaguar? Italia. Huh? Año 70. Jaguar Italia. Jaguar 1970. 1970 Jaguar. Está trabajando este en la puerta, mira. They're working on the door. Check it out. Exclusive behind the scenes footage of all the repair work for all the cars that are going to be restored. Lo que hace, por ejemplo, corta el metal que está podrido y le pone metal nuevo. Este es el Mustang. Sí, 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 esta es la puerta del Mustang. So they're working on the 67 Mustang door now. ¿Y este? Este es la carrocería del Fiat. Oh. Todo madera nueva, ya listo, ¿no? Sí, sí. So this is the Fiat under restoration. So look at all that new wood. Yeah. La BMW. Now this is a BMW. ¿De qué año? 61. 1961 BMW. I've seen these cars in Europe. Yo he visto estos carros en Italia yeah. y en Francia los he visto. Todavía en la calle. Ah, sí, claro, claro. Yeah. Esta es la puerta, mira. Este BMW va a ser ese color. Celeste con beige. Pero para yo guiar esto en la otra estrada, muchacho. No. Acá lo hacen, acá se hace la magia. Sí. Quiero mostrarte algo para que veas. Sí. Mira, el injerto de metal nuevo. Mira la costura. No, casi no se nota. Mira. Y todo eso es nuevo. Este es nuevo. Este es nuevo. Este es nuevo. Hecho en metal y cromado nuevo. So this has been welded, new parts, all brand new.
el original. Oh, wow. Wow, buen trabajo. Espérate. Mira eso. Wow. Esta parte nueva. Se ve nuevo. Como acabado salir de la factoría. Sí. Bonito. Igual. Bueno, acá lo que queda es todavía hay que prepararlo para pintura. Sí. Oh, wow. Y acá también tiene lo que es la planta de cromo. Los cromos los hacemos nosotros. ¿Quieres que vea una mirada? Hasta allá. Este parece un carro americano, ¿verdad? Sí, es un Ford 40. Oh, 1940 Ford. Luisito. Mira, aquí la donde tiran... Electrolyte. ¿Cómo se dice? ¿Electrolysis? Sí, abajo del electrolyte, todo eso, ¿no? Ah. All right, so this is where they chrome the parts. So these are the old parts. Yeah, and they chrome them here. So those have been chromed already for this Volkswagen. So everything is done here in-house. Oh, yeah, that's a bumper for a Volkswagen. It's been chromed already. And these are the, I guess, they call the vats to prepare the metal to get it chromed. It's many stages, and I've never seen one, but and obviously on TV, but now I am here. They're not chroming anything today. If they were, they would probably show us around or how it's done. Lo he visto en televisión cómo se cromea todo. Sí, especialmente un canal de Chief Foos, creo que fue uno de los videos de él. Sí. Que tenés cuidado, no me quiero parar en nada. Hola, hola. El documental quizás para todo el mundo porque también viene el camión. So we are in the cafeteria and I'm about to sign the book and he's got a book, El rescate de un siglo, la colección Nicolini, escrito por Thomas Unger. Sí. 5 10 2021. Se me va a hacer un poquito difícil pero dirección. Ok. Ya, con tus comentarios haces historia también. Ahí está abierto, tranquilo. Okay. All right, guys. So, Mr. Piccolini, obviously, I just showed you the book, and it's for sale for 130 soles. Not dollars, soles. So, I just wanted to mention that. All right, guys. So, we just finished with a tour of the museum. And, yeah, the guys liked it. Luisito. Yeah. Yeah, she liked it too. So, yeah, it was a great museum. So, remember my name. Yeah. Claro que sí. Te estoy probando. Te estoy probando. No. I think her name is Luciana, but I'm not sure. So we are at Pardo's Chicken and I'm gonna order a pisco sour and some pollo la brasa. The restaurant's nice. It came highly recommended. So we just had Pardo's Chicken. ¿Cómo te gustó el Pardo's? A mí me dolía la cabeza, entonces no comí mucho, por eso lo traje acá. Ah, okay. Sí. So, we had great chicken, a great salad, tequeños, que tequeños, ¿verdad? Sí. Pero lo que probé de pollo, no, yo probé un poco y estaba rico porque era la parrilla. Oh. No era la brasa, entonces era la parrilla y el sabor era distinto. ¿Y qué tú bebiste? Una limonada frozen. Y yo, and I drank pisco sours, two. Two pisco sours. Pensó que era uno que venía doble, no sé. All right, guys. If I don't talk to you again, you have a good morning, afternoon, or night, wherever you are. Love you.